El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: soy yo quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te dijo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Bueno, como buenos conocedores de la palabra de Dios, hoy vamos a tener examen. ¿Sí? Y luego las caritas así. ¿A quién le gustan los exámenes? ¿No? Pues hoy vamos a tener un examen. Y es un examen porque estamos terminando una primera etapa de toda la formación. El examen final es el interesante. Este es un examen parcial. ¿Por qué? Porque acabamos hoy un tiempo. ¿Cómo se llama este tiempo? Navidad. Y terminamos con el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo hemos aprendido, eso espero, hemos descubierto, también espero, lo que esto significa. La primera etapa fue, se llama Adviento, después viene la Navidad y hasta esta fecha que es el bautizo termina esta etapa. Luego viene otra etapa también muy bonita que es el tiempo ordinario, que es cuando el sacerdote se viste de color verde. Después viene otra etapa igual de intensa que esta que estamos terminando, que es la Cuaresma. Y después entramos en la semana más grande, se le llama la Semana Mayor, que celebramos pasión, muerte y resurrección. Y después viene 50 días, que se llama Pentecostés, termina con Pentecostés. Y luego entramos en otra etapa que se llama otra vez tiempo ordinario. Para el examen final. ¿Cuándo es el examen final? A ver, mi querido Renécito. Germán. Ay, es que tienes cara de René. De rana René, ¿no es cierto? ¿Cuándo es tu examen final? ¿Te acuerdas? A ver, la visita de Hermosillo, de Sonora. ¿Cuál es el examen final, Alexa? ¿Con qué terminamos el año litúrgico? La fiesta de Cristo. Es el examen final, cuando proclamamos a Jesucristo Rey de nuestras vidas. Pero si no paso los exámenes intermedios, no voy a poder proclamar a Jesucristo mi Rey. Me voy a hacer tarugo y voy a copiar. O sea, voy a imitar lo que hacen todos, pero no desde el interior de mi alma, no desde esa conciencia de que Cristo es Rey. Simplemente haré lo que hace la mayoría, viene a misa, pero no vive la misa, no entiende, no se alimenta de este don maravilloso. Entonces, en este periodo que estamos terminando de la Navidad, tuvimos 4 semanas de Adviento. Estas 4 semanas de Adviento representan toda la historia de la salvación, desde la creación hasta el momento en que Jesús nace. Y todos esos, imagínense cuántos siglos Dios fue preparando a un pueblo, desde llamarlo, escogerlo con Abraham, y todas las peripecias que pasó Abraham, que ya estaba medio rucaidón, como ustedes comprenderán. O sea, ya no funcionaba Abraham, y ya tenía pues establecido su territorio, su casa, todo, y Dios le dice: déjalo todo, compadre, y sígueme. Y luego viene pues todo ese proceso de que si va a tener, no va a tener hijos, que si sí, que si no. Y le sale otro hijo por ahí, una canita al aire, ¿sí? Con la esclava. ¿Cómo se llamaba la esclava?
Agar. ¿Cómo se llama el hijo? Ismael. ¿Cómo se llama la descendencia de Ismael? Los ismaelitas o los agareños. ¿A qué le suena? Los árabes. De ahí viene. ¿Por qué creen que se pelean tanto los judíos y los árabes, o ahora musulmanes? Porque son parientes. Y los parientes como el sol. Entre más lejos, mejor, porque cómo dan lata los parientes. Pues ahí se explica mucha de la problemática. Bueno, y luego viene ya después de Abraham, viene Isaac, luego Jacob, luego José, luego, bueno, los doce hijos de Jacob, luego José, se mueven aquí. O sea, todo ese proceso está sintetizado en 4 semanas, que es el tiempo que nosotros tenemos para preparar nuestro corazón al acontecimiento del nacimiento de Cristo. Y lo reconocemos como el Hijo de Dios. Viene el nacimiento, luego viene otra celebración muy importante. Después de la Navidad viene la Sagrada, porque nos enseña que Dios quiso nacer de una familia. Dios pudo haber nacido sin ninguna familia, claro, porque es Dios. Se pudo haber materializado, pero quiso vivir todo el proceso desde la concepción, los 9 meses, el parto, crecer hasta llegar al momento que nosotros tenemos, que es el bautizo. Entonces, estábamos viviendo esa experiencia de la Sagrada Familia. Y después, pues no puede faltar esa celebración del 1 de enero. ¿Qué celebramos el 1 de enero, mi querida hija mía? Santa María, Madre de Dios. Yo soy médico. Antes de ser sacerdote, a mi mamá, ¿cómo le decían? La mamá del doctor Zárraga. Ahora que soy cura, ¿cómo le dicen? La mamá del padre Jorge. María es mamá de Jesús. Y si Jesús es Dios, María es. ¿Hay algún problema con eso? Pues es lógico, ¿sí o no? Si es uno rey, es la mamá del rey. Si es uno hijo de su madre, pariente de su padre, pues es hijo de su madre. Así de fácil. María es madre de Dios porque Jesús es Dios. Y luego, el domingo pasado, a ver, ¿de qué se trató el examen del domingo pasado, mi querido Javier? No se recuerda, no se preocupe. La Epifanía, ¿la qué? ¿Y qué era la Epifanía, hija mía? ¿Te acuerdas? ¿De los regalos? Ándale, los regalitos. Que el niño trae la torta, nada más que es torta sudada, decíamos, ¿no? Trae la torta bajo el brazo y todo el regalo que trae este niño para nosotros, ser hijos de Dios, todo lo que esto implicaba, necesitaba que nosotros diéramos. Ya no te lo voy a dar porque das mucha lata. No es cierto. La carita que pone. ¿Cuáles eran los 3 regalos que yo le tenía que dar al niño para yo recibir la torta que trae el niño? Los mismos regalos que los Reyes Magos. ¿Cuáles son? Oro, mirra e incienso. ¿Oro por qué, Alexa? Mira, tienes voz de hombre. Y eres ventrílocua. Pregunto por acá y contestan por allá. Oro porque es rey. ¿Qué significaba rey? Que me voy a dejar guiar. Me voy a dejar gobernar por ese rey. Mirra, porque es verdaderamente hombre. Y él como hombre me enseña cómo ser hombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la comparación del cuento que les decía de la primera Navidad? De esa historia donde, vamos a suponer, un matrimonio aquí, aquí en caso, quién viene como pareja, aquí a don Victoriano y a su esposa. No, está bien, no, nada más. Resulta ser que, pues, la esposa, ya se me olvidó tu nombre, Rosy. Estelita. Resulta ser que Estelita, muy devota, y el Marianito, y el Victoriano viene. Entonces llega la noche de Navidad y le dice Estelita a su viejo, vamos a misa. Nah, qué misa de Navidad. Yo no creo que un Dios se haga hombre. A mí no me vengan con eso. Eso es invención de los curas. Bueno, le dice Estelita, está bien. Se llevó a los niños y mi querido Antonio se quedó ahí acostado en el sillón rascándose la panza.
con chimenea, sí, y una buena copita de vino, bien sabroso. Y de repente oye que golpea la ventana, cayó una tormenta de nieve, estaba cayendo una tormenta de nieve, y oye que golpea algo la ventana y se asusta. Sale y empieza a ver unos gansos salvajes que están dando la vuelta, perdidos, los agarró la tormenta. Y empieza a vitorear, no, pues se van a morir estos animales. Ya sé, tengo un granero, abre el granero para que se metan. ¿Y se meten? Les dice, métanse. ¿Le entienden? No le entienden. Y le dice, ¡ey, métanse! Nada. ¿Les mete comida? Tampoco. ¿Cómo voy a hacer que me entiendan el plan que yo tengo para salvarlos? Si es para mí, estoy ocupado. Póngale ¿cómo voy a hacer que me entiendan esta bola de gansos? Por no decirle ustedes. ¿Cómo voy a hacer que me entiendan estos gansos salvajes que se pueden salvar si se meten? Se acordó que el hijo tenía un ganso amaestrado. Agarró al ganso, lo lanzó y empezó a volar con los gansos salvajes. Pero el ganso ya conocía el camino. ¿Qué hizo? Se metió al. ¿Y qué hicieron los demás? Por eso lo reconozco como hombre, porque me enseña el camino. Y Dios, porque es al que yo adoro. Esto lo celebramos la semana pasada, es un pequeño... Yo sé que ya están poniendo palomitas en todo, ¿verdad? Porque se acordaron todo muy bien, ¡qué bárbaros! Son brillantes ustedes, se parecen a mí. Porque una de las cosas que estamos celebrando hoy es... No solamente es un acto que se celebró en el momento en el Jordán, sino que también es algo que celebramos y que nos afecta a nosotros, nuestro propio bautizo. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes se acuerdan el día de su bautizo? Que conocen, más bien no que acuerdan, que saben cuál es el día de su bautismo. Levante la mano. ¿Y todos los demás desgraciados, infelices, qué? Es más importante la fecha de su bautizo. Yo nací un 5 de septiembre de 1964 y fui bautizado un 26 de septiembre de 1964. Yo creo que estaba muy tremendo, por eso mi mamá me bautizó a los pocos días. Ya no pasó ni un mes cuando ya me cortaron los cuernos y la cola. ¿También a ti? ¿En serio? Entonces, imagínense lo que esto implica. Estamos celebrando nuestro propio bautizo. Y esto es lo que implica. Jesús vino a salvarnos, salvar nuestra alma, pero también viene a salvar nuestro cuerpo. Y lo hace por medio de acciones reales, físicas. Y una de ellas es el día en que el sacerdote te hace te da el sacramento del bautizo. Fíjense todo lo que esto implica. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Estas palabras que dice el profeta Isaías eran para Jesús, pero se han aplicado a todos nosotros que hemos sido bautizados. Dice, esto dice el Señor, miren a mi siervo. ¿Miren a quién? ¿Qué significa siervo? El que sirve. ¿Sí o no? Es mi sirviente. Claro, esa palabra suena un poquito peyorativa, como que es una clase inferior, pero no. Realmente el que entiende el significado de esto sabe que está apoyándose en esa persona para el trabajo que tiene que realizar y respeta a esa persona, no como a veces nosotros que somos medio pedantes, nos sentimos la mamá de los pollitos y a los demás los vemos como siervos, pero de una manera ofensiva. Yo estoy en una clase superior, tú estás en una clase inferior. Y eso es una mentira. Pero entendamos el sentido verdadero del servidor, del sirviente. Es el que ayuda al objetivo del que está arriba. Y el que está arriba, obviamente, es Dios. ¿Y su objetivo cuál es? La salvación. Entonces, este servidor es colaborador del plan de salvación. Claro, el verdadero colaborador, ¿quién es?
Jesús. Nosotros también, en grado pequeño, pero el día de nuestro bautizo, el Señor también nos invita a ser sus sirvientes, servidores. Entonces dice, miren a mi siervo, ¿a quién sostengo? ¿A quién qué? Muchas veces así, yo decía en la misa de las 8:30 que está aquí mi mamá, cuando yo estaba chiquito, como esta bodoca, préstame, me la voy a comer, ¿sí? Miren, yo sostengo a esta niña, porque si la suelto se cae y me mata su mamá. Yo la sostengo, ya que empiece a caminar, la voy a sostener. Y aparte, también económicamente, sentimentalmente, materialmente. Cuando esta niña ya sea grande y su mamá esté ruquita, carcamana, ancestra, paleozoica, como mi mamá, que ya está así mi mamá, ahora, ¿quién sostiene a quién? Yo a ella. ¿Sí o no? Es esa tarea hermosa de ir sosteniendo. Primero yo la sostengo y después ella me sostiene. Es la ley de la vida. Aquí, a diferencia que nosotros no vamos a sostener a Dios, Él siempre nos va a sostener. Por eso es tan importante entender el bautizo. Es, yo soy servidor de Dios, me hace miembro de la iglesia para ser su servidor, y el que me va a sostener no soy yo, no son mis fuerzas, no es mi conocimiento, no es mi sabiduría, no es nada de eso. Él me sostiene a mí. Y muchos de nosotros andamos queriendo tirar la toalla. A veces ya no aguantamos a la familia, no aguantamos la enfermedad, no aguantamos la presión, no aguantamos tantas cosas. Y es solamente en la conciencia de quién me sostiene que puedo lograrlo. Y luego viene otra cosa muy interesante. Vean la cara de estos abuelos. Díganme si no están así como que se sienten anchos. Y cuando ya dijo su primera palabra, o todavía no, ya la dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Agua. ¿Y quién estaba ahí cuando la dijo? ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo se siente una persona, por ejemplo, un padre con sus hijos o los abuelos metiches con la nieta? ¿Cómo se sienten cuando el hijo hace algo bonito? ¿Cómo se siente uno? Contento. ¿Qué otra palabra usamos? Se siente bien. Se siente bien. ¿Qué otra palabra? Satisfecho. Satisfecho. ¿Cómo? Feliz. ¿Qué más? ¿Cómo? Orgulloso. Orgulloso. Esta jovencita que viene de las de otro país se ha graduado. ¿De qué fue tu carrera? Contabilidad. Contabilidad. Y puso ahí en su Face, con su uniforme, no es uniforme, ¿cómo le dan? La toga y su birrete. Y la mamá, haz de cuenta, o el papá, se le ve así como que se les caía la baba. ¿Cómo se sentían? Orgullosos. ¿Qué otra palabra? Y que se mencionó dos veces, en la primera lectura y en el Evangelio. ¿Qué otra palabra se utiliza? Dichoso, no. Para que vean que no ponen atención, ¿eh? Dos palabras. Dice así: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. ¿Mis qué? ¿Han oído en alguna estación de televisión o alguien que toca la música? Hora de las. ¿Y en qué consiste? ¿Pero cómo? Llamas, tóquenme el adolorido. Y ahí está. Hora de las complacencias. Pide y se te cumple. Cuando dice Dios, en quien tengo mis complacencias, en Él voy a poder realizar mi obra completamente. Complacencias. Como cuando el papá ve a su hijo que hace algo bien y se siente complacido, se siente contento, se siente orgulloso, ¿sí o no? A veces no siempre es así, porque a veces los papás nada más dicen, ay, ya empezó otra vez este sonso, ¿sí? Por ejemplo, el día que yo me titulé, les digo que mis papás parecían guajolotes.
no son guajolotes, ¿verdad? Son pavos reales. Pero son aves al final de cuentas, ¿no? Anchos, anchos. Yo les digo guajolotes porque estaban con el moco tendido. El día que yo le entregué el título a mis papás, hombre, se sentía mi papá, ahora sí tengo un hijo, doctor. Y cuando le dije que dejaba todo, se enojó conmigo. Renuncié a mi trabajo, regalé mi casa, regalé mi carro y me metí de aquí. No, pues mi papá estaba, pero que se enojó el viejo. Yo lo entiendo, oye, toda su vida trabajó como negro para que sus hijos tuvieran una carrera y este sonso muy así, ay, ya dejó todo. Hombre, yo sí hubiera agarrado cachetadas a mi hijo. Pero el día de mi ordenación, mi papá estaba sentado aquí y adivinen quién se sentía orgulloso. Mi viejo, que en paz descanse. Complacencia. ¿Por qué? No quiere decir aquí con nosotros que los hijos van a hacer exactamente lo que los padres quieren. No en todo, pero al menos en las bases morales, sí. Ya que decidan su vida, bueno, pero con Dios. Ahí es cuando yo hago la voluntad de Dios y ¿qué creen? Él se complace conmigo. Eso es lo hermoso, porque a veces, yo no sé si se han sentido que a veces no dan una, la han regado. Los que hemos caído, por ejemplo, en la depresión, sabemos lo que es eso. Sentimos que no funcionamos, que no podemos. Y descubrir que a pesar de todas esas miserias y estupideces, Dios se complace conmigo cuando logro hacer algo de su divina voluntad. Algo maravilloso que me permite poder hacer uso del sacramento del bautizo que yo tengo, que ustedes tienen, pero que muy pocos estrenan. Muy pocos hacen conciencia de este don maravilloso que Dios nos ha dado. Dice, en él he puesto mi espíritu. ¿He puesto qué? ¿Para qué sirve el espíritu? Para guiarnos. Dentro de la lección divina, el primer paso de la lección divina se llama invocación al Espíritu Santo. Yo a mí me gusta usar términos más coloquiales. Conductor designado. Para los que se van de par y medio pistean, saben a lo que me refiero, ¿sí? Al rato se van a ir de par y estos tres, ¿sí? Y como se van a tomar ellos dos, van a poner a Alexa y dice, tú no vas a tomar porque tú vas a manejar. Ella es la conductora designada. ¿Para qué? Para que este par de borrachos lleguen sanos y salvos y no haya un accidente, ¿sí o no? El Espíritu Santo es el conductor designado. Si yo manejo con mis sentimientos, ¿a dónde llego? Mentiras, odios, rencores. Si yo manejo con mis estados de ánimo, si yo manejo con mis necesidades o manejo con mi pecado, seguro me estrello. Seguro lastimo a otros y me lastimo a mí mismo. Por eso tiene mi espíritu en quien, en él he puesto mi espíritu para que haga brillar, ¿para que haga brillar qué? La justicia. Para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Una de las cosas que habíamos visto fue el viernes, sí, creo que fue el viernes. Y compartía con la gente una de las cuestiones interesantes. Es la lucha continua que tenemos. Supieron la noticia de esta criatura en Torreón. Un joven, un niño, un adolescente, 11 años, que no sé qué problema traía. Según dicen, que era un niño bien, que estaba bien, que no tenía problemas. Fue al baño, niño de 11 años, sacó pistolas y empezó a disparar. Mató a la maestra, hirió a varios y después se quitó la vida. Yo les decía a la gente, y se los digo a ustedes, estamos en una guerra. Pero la guerra, no me refiero a una guerra como la que quiere establecer este hombre o Irán, Irak contra Estados Unidos y Estados Unidos contra ellos. Esa es una guerra interesada, de intereses, de mentiras, de muchas cosas. Pero la verdadera guerra es la guerra en nuestro interior.
Nosotros estamos constantemente en guerra, en una guerra. La guerra tiene un objetivo. Allá el objetivo de estas personas son intereses económicos y políticos. La guerra que tenemos nosotros es la guerra por la salvación de nuestra alma. Esa es la verdadera guerra. Y toda guerra está formada por batallas. Batallas importantes, batallas que ganamos, batallas que perdemos. Pero hay que saber escoger las batallas, hay que saber luchar. Porque a veces perdemos el tiempo con batallas que no tiene caso meterte. Es tiempo perdido. Y hasta puedes perder tu alma por andar en unas batallas que no tienen sentido. Voy a tratar de explicarlo con el cuerpo. Cuando el cuerpo tiene una sabiduría que Dios le ha dado para proteger todos los órganos. En época de frío, la mayoría de las personas tenemos frío en las manos, frío en las patas, frío en la cara. ¿Por qué es eso? Porque el cuerpo sabiamente va a proteger del frío y mantener el calor en órganos vitales. Entonces, la circulación, tenemos dos circulaciones, una circulación superficial que va pegada a la piel para controlar la temperatura y una circulación más profunda. Entonces, cuando hace mucho frío, se cierra la circulación superficial y se mantiene la profunda para no perder calor. Ahora imagínate que una muchacha coquetona, vamos a poner a la Alexa, que no, ¿sí? Entonces, a ella le importa mucho su apariencia, sus chapas, su color. Entonces, que ella pueda decir, tengo frío, pero no quiero verme mal. Voy a mandarle a mi sangre que me ponga chapitas, labios así bien coloradotes, unos ojazos bien vivazos, pero le va a ocasionar la muerte porque su corazón con el frío se le va a parar. Imagínate que ella tuviera que decidir eso, ¿cuántos muertos no habría? ¿Sí o no? Entonces, es lo mismo. En nuestra vida tenemos batallas que podemos perder el alma. No conviene meterse en esas batallas, porque son batallas perdidas que ni siquiera tienes que meterte el odio. ¿Cuántos ponen todo su ser en la batalla del odio hacia alguien? El rencor, el resentimiento, el miedo, el pecado. En donde te enfrancas en una situación de quiero esto, necesito esto. Y obviamente son batallas que te van a hacer que pierdas todo. Las batallas importantes son la de la obediencia. Si tú aprendes a dejarte guiar por Dios, vas a ir ganando las demás batallas. Pero incluso, lo veíamos el viernes, en la primera lectura, fíjense lo que dice San Juan en su carta. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence a quién? ¿Cuáles son los enemigos del alma? ¡Qué bien, qué bárbaros! Bien evangelizados que están. A ver, se los voy a repetir. ¿Cuáles son los enemigos del alma? ¡Eso! Todos se lo supieron. ¡Ay, Dios mío! Soy un fracaso como predicador, porque nomás no logro que se les quede. La carne, el mundo y el demonio. ¿Cuáles son los enemigos del alma? Esos son la lucha. La carne, el mundo y el demonio. Esa lucha es la que yo tengo que tener. Si yo me peleo con esta chamaquita que me ve feo, que me maltrata, que me ofende, que me humilla, que lo que ustedes quieran, y yo le guardo resentimiento, ya perdí la guerra, ya perdí la batalla. ¿Por qué? Porque me enfrasco en algo donde Satanás me está poniendo una trampa. Esta jovencita anda más perdida que el hijo de la llorona. Y se deja llevar por sus sentimientos, por sus pasiones, por sus miedos. Y utiliza Satanás esto para distraerme. Yo me quedo enganchada con ella. Dame tu dedo. Me quedo enganchada con ella. Y la llego a odiar, le llego a tener coraje. Cuando ni siquiera ella es consciente. ¿Quién está actuando en ella? La ausencia de Dios. A lo mejor atrapada por la carne, por el mundo
o por el demonio. Entonces yo tengo que tener esta conciencia. Por eso dice ese texto, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo? Y aquí ya tenemos los tres. Mundo, cuando se refiere al mundo, no se refiere al mundo material. Se refiere al mundo que es contrario a la obra de Dios. Las relaciones sexuales, tú tienes deseo, tienes placer, éntrale, no te preocupes. Eres homosexual, eres lesbiana, éntrale, no le preocupes. Estás embarazada, no lo tengas, tienes derecho sobre tu cuerpo. Ese es el mundo, la cultura de la muerte. Ese es el mundo. Y entonces, ¿cómo lo podemos vencer? Dice el texto. Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo se vence? ¿Cómo se gana las batallas? Sabiendo que Jesús es. ¿Es qué? A ver, ¿es qué? Entonces, lo que yo tengo que aprender es a relacionarme con Jesús como Hijo de Dios. En la medida en que yo aprenda esto, todas las batallas las podré ir ganando. Y ganaré la batalla final. Mi alma. Para Dios. Y el alma de los que Dios me ha encomendado. Ahora, ya hemos también aprendido esto. ¿Cómo me relaciono con Dios? 5 pasos para relacionarme con Dios. ¿Cuáles son? Dulce. ¿Quién se acuerda? Conocerlo, amarlo, adorarlo, servirlo y glorificarlo. ¿Cuáles son? Conocerlo, amarlo, adorarlo, servirlo y glorificarlo. Por eso dice solamente, ¿quiénes son los que vencen? Porque hay una batalla, hay una guerra. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si mi querido Hugo está enfermo y yo soy médico y él cree que yo soy médico, va a relacionarse de enfermo como médico de esa manera. Y yo le voy a decir, te vas a tomar esto y vas a hacer esto. Si él hace caso, es porque cree en mí. ¿Se está relacionando conmigo, sí o no? Como médico. O si tengo un problema legal, o ¿qué es? Administrativo, económico, ¿no? ¿Qué es? Contador, ¿sí? Si quiero contar, puedo contar con ella. Me refiero, si tengo un problema con mis cuentas, si tengo un problema con las cuestiones legales y ella es contadora, yo voy a tener una relación con ella como contadora, ¿sí o no? Si es hijo de Dios, tengo que tener una relación con él como hijo de Dios. Y la manera de relacionarme con él es conocerlo. Primer paso. ¿Qué tengo que conocer de este Dios? Es imposible que lo conozcas completamente porque es inmenso, pero ¿qué es lo básico que tengo que conocer? Que Él me ama. No hay vuelta de hoja. Lo más importante de conocer a Dios es cuánto me ama Él. No se trata solamente que conozcas las oraciones, lo resto, que es bien, que hay que hacerlo, sí. Pero lo más importante es conocer cuánto me ama Él. Y en la medida en que yo voy descubriendo esto, entonces entiendo cuando dice el texto de ahora, es mi siervo a quien sostengo. ¿Qué es lo que sostiene más? El amor. ¿Quién es la persona más poderosa? La que se sabe amada. Pregúntele a un adolescente que es capaz de bañarse cuando está enamorado. Algunos, porque otros nomás ni pichan, ni cachan, ni... Como dice mi mamá, aunque le pongan un cohete en la cola, ni se mueve. Es que no está enamorado. ¿Sí me explico? Este es mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien yo me complazco. Entonces, conforme voy conociendo cuánto Dios me ama, empieza a nacer en mí el amor a Dios. Y dice el texto de esta semana, decía uno,
¿En qué consiste el amor? ¿En que nosotros hayamos amado a Dios primero? No, en que Él nos amó primero. Entonces, si Él me ama, yo aprenderé a amarlo. Tengo que conocer cómo me ama. Yo les preguntaba ayer en una conferencia que tuvimos, ¿quién de ustedes ama a los animales? Levante la mano. ¡Ay, qué bonitos! ¿Qué animal te gusta, Alexa? El perro. ¿Y por amor a un perro te harías perra? Pues no, que mucho amor. ¿Vas a tener pulgas? ¿Garrapatas? ¿Vas a orinar levantando la patita? Y para que otros te conozcan, te van a tener que estar oliendo. ¿Quién renuncia a su condición de humano por amor a un animal? Pues nadie. Dios era Dios, o sigue siendo Dios, pero renunció a su condición divina por amor a nosotros, para hacerse ganso y enseñarnos el camino. Descubrir esto me hace amarlo más, profundizarlo. Nunca terminaré de abrir ese regalo de su amor, pero en la medida en que lo voy descubriendo, voy aprendiendo a amarlo. Y conforme va creciendo mi amor, Él va a ocupar el primer lugar. Yo compartí en la misa de niños, a veces hago juegos con los niños. Hace algún tiempo hacía juegos de juego de las sillas, en donde quitas una silla, hay varios niños, les pones música, se sientan y el que se queda parado, al final del juego se quedaron dos niños, una niñita flaquita, así flaca, chiquita, y un niño pues llenito, gordito, más alto, más grande. Pues se pusieron a correr, todos pensábamos, va a ganar el gordito. Pues sí, dicho y hecho, el gordito se sentó primero, pero llegó la niña y le hizo así. ¡Pah! Y el niño salió volado. Un taponcito de alberca. Pudo mover a ese montón de carne con un caderazo para quedarse sentado en ese lugar. Cuando es el primer lugar, el grado máximo de amor se llama adoración. Adoración, conocerlo, amarlo, adorarlo. Cuando lo adoro, quiere decir que Él está sentado en esa silla. Y quiere decir que todo lo que yo hago tiene que ser para agradarlo. ¿Para qué? Díganlo con otra palabra. Complaciente. Incluso el Evangelio no dice esa palabra al final del Evangelio, cuando dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Cuando yo adoro a Dios, Él se complace en mí, y adorar se aprende en la misa, pero se vive allá afuera, en la manera como hago y para quién lo hago, por quién lo hago. Adoración es hacerlo todo por Dios, para Dios y en Dios. Y entonces mi vida se convierte en una adoración continua, en un agradar, complacer a mi Dios. Y cuando se da eso, el poder del sacramento se manifiesta. Es increíble el poder que Dios nos da a través del sacramento del bautizo. Entonces ya es conocerlo, amarlo, adorarlo. Cuando todo lo hago por Él, ¿en qué se convierte? Servicio. ¿En qué se convierte? ¿Cómo dijimos que le dijo Dios en el profeta? Miren a mi siervo. ¿A quién? El que me sirve. ¿Cuál es el cuarto paso? Servirlo. ¿Se fijan lo hermoso que es entender esto? Cuando yo sirvo a Dios, quiere decir que todo lo que yo estoy haciendo es para agradarlo a Él. No voy a agradar a mi papá, no voy a agradar a mi hermana, voy a agradar a Dios. Si Dios me pide algo que es de acuerdo con Dios, lo hago. Pero si mi papá me pide algo que sea contrario a Dios, ya lo tengo que pensar, porque será mi padre, pero primero está Dios. ¿Sí entienden? O si mi vieja me pide, ay, que quién sabe qué, pues te querré mucho, vieja. Pero si no es agradable a Dios, nomás no. ¿A quién tengo que agradar? A Dios. O sea, todo lo que haga se vuelve un servicio a Dios. Y a mí me encanta hacer comparaciones. Yo les he hablado ya de este puesto de tacos allá en Ensenada.
tacos de camarón, los mejores de Ensenada, tortillas recién hechas a mano, le pones mayonesa, el camarón empanizado, guacamole, salsa, pepinitos, limoncito y una buena agua fresca de horchata, de arroz, de naranja, de jamaica recién hecha. Y agarras el taco y lo muerdes. Y se te escurre así. ¡Ah! ¿A quién se le antojó? Levanta la mano, ¿a quién se le antojó? Eso se da cuando tú sirves a Dios. Antojas a otros que quieran conocer al que tú sirves. Y ese es el quinto paso. Significa darle gloria a Dios. Y darle gloria a Dios es antojar a otros del amor que tú descubres en Dios. Por eso el sacramento del bautizo nos da conciencia de todo esto. Es aprender a relacionarme con Dios, a vivirlo. Dice cómo el Señor quiere y llama a todos, lo vemos en la segunda lectura. Pedro está con una familia de paganos que no eran judíos, y los primeros cristianos eran judíos y no se relacionaban con los paganos porque, pues, como que no, como que era para solamente para los judíos. Y Dios en un sueño le dijo a Pedro: ve. No tuvo un sueño en donde él se le presentaba un mantel grande con muchos animales prohibidos y le decía: mata y come. Y dice Pedro: no, yo nunca he comido nada prohibido. Y otra vez: mata y come. Le estaba diciendo que no llamara prohibido algo que Dios había bendecido. Y lo mandan llamar a casa de unos paganos, donde Dios se había manifestado. Es para todos. Es para todos. Y esto se abre a una realidad hermosa. ¿Sí? Como dice Pedro: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Vivir en la gracia de Dios. Por eso es tan importante aprender a agradar a Dios. Dios en el sacramento del bautizo nos da todo para poder agradar a Dios. Pero mientras busquemos agradarnos más a nosotros, perdemos batallas. Esas batallas son todos los días. Hagan conciencia de su sacramento. Ejérzanlo. Relaciónense con Dios como Dios. Él es Dios, tú eres su hijo amado, y Él quiere complacerse en ti para que Él pueda hacer todas las maravillas a través de ti. Vivir el sacramento es el examen final de esta primera etapa. Se acaba la Navidad, pero no la preparación. Que a partir de ahora cada uno de nosotros hagamos conciencia del don del sacramento que se nos ha dado y de lo que esto implica. Somos sus hijos. Él quiere complacerse en nosotros. Y como buen padre sabe lo que has hecho, sabe que lo has regado, sabe que lo has ignorado, pero aún así, Él quiere complacerse en ti. Aunque no pare la boca de hablar todo este día, chamaca está. Dios se complace en todos sus hijos. Ojalá que tú tomes conciencia y empieces a complacer a este Dios maravilloso que tanto te ama. Vamos a hacer un momento de silencio. Cierren sus ojos y contesten estas dos preguntas. ¿Qué me dijo a mí el texto el día de hoy? ¿Esta palabra predicada y proclamada? ¿A qué me dice a mí en la situación que estoy viviendo? ¿Soy hombre, soy mujer, estoy soltero, estoy casado, comprometido, tengo trabajo, estoy estudiando, estoy sano, estoy enfermo, soy persona de la tercera edad, soy adulto, soy adolescente, joven, niño? Desde tu realidad,
¿Qué te dice a ti hoy la palabra? ¿Y a qué te invita? A responder. ¿A qué te invita? A comprometerte esta palabra. En silencio, unos momentos. Pónganse de pie. Vamos a cerrar así como estamos con los ojos y vamos a hacer esta oración. Decimos, Señor Jesús. Señor Jesús. Tú has complacido. Tú has complacido. A tu Padre. A tu Padre. En la obediencia. En la obediencia. Hasta entregar. Hasta entregar. Tu voluntad. Tu voluntad. Y tu propia vida. Y tu propia vida. Eres el que ha complacido. Eres el que ha complacido. Como hijo unigénito. Como hijo unigénito. Al Padre. Al Padre. Y tú me has invitado. Y tú me has invitado. A través de mi bautizo. A través de mi bautizo. A poder complacer. A poder complacer. A mi Dios. A mi Dios. Como tú lo hiciste. Como tú lo hiciste. Yo reconozco. Yo reconozco que soy egoísta. Que soy egoísta. Que no he permitido. Que no he permitido. Que tu acción. Que tu acción. Se manifieste en mí. Que se manifieste. He pensado más. He pensado más. En lo que yo quiero. En lo que yo quiero. En lo que a mí me gusta. En lo que a mí me gusta. En lo que yo siento. En lo que yo siento. Y he perdido. Y he perdido. Muchas batallas. Muchas batallas. He caído. He caído. En la tristeza. En la tristeza. En la desesperación. En la desesperación. En el miedo. En el miedo. En la angustia. En la angustia. Y en el pecado. Y en el pecado. Me he dejado arrastrar. Me he dejado arrastrar. Por todas las circunstancias. Por todas las circunstancias. Materiales. Materiales. Humanas. Humanas. Sensibles. Sensibles. Todo aquello. Todo aquello que el mundo, que el mundo, la carne y el demonio me han atrapado, me han atrapado. He dejado de luchar, he dejado de luchar por la salvación de mi alma, por la salvación de mi alma. Tú has ganado la guerra, tú has ganado la guerra, pero no te he reconocido, pero no te he reconocido verdaderamente. Verdaderamente. Como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. No me he dado a la tarea. No me he dado a la tarea. De reconocer. De reconocer. Cuánto me amas. Cuánto me amas. No me he dado a la tarea. No me he dado a la tarea. De alimentar mi amor por ti. De alimentar mi amor por ti. De llegarte a la adoración. De llegar a la adoración. Y al servicio. Y al servicio. Para ganar esas almas. Para ganar esas almas. Que tú me has encomendado. Que tú me has encomendado. Señor Jesús. Señor Jesús. En tu nombre. En tu nombre. Con el poder de tu sangre preciosa. Con el poder de tu sangre preciosa. Yo pido perdón. Yo pido perdón. A todas las personas. A todas las personas. Que he arrastrado. Que he arrastrado. A esas batallas inútiles. A esas batallas inútiles. Donde siempre perderemos. Donde siempre perderemos. La batalla del odio. La batalla del odio. Del rencor. Del rencor. De la avaricia. De la avaricia. De la envidia. De la envidia. La ira. La ira. La gula. La gula. La lujuria. La lujuria. La pereza. La pereza. La soberbia. La soberbia. A esas batallas. A esas batallas. De perder el tiempo. De perder el tiempo. En cosas superficiales. Y cosas superficiales. En dejarme arrastrar. En dejarme arrastrar. Por mis pasiones. Por mis pasiones. Y mis inclinaciones. Y mis inclinaciones. Arrastrando. Arrastrando. A tanta gente. A tanta gente. A estas batallas. A estas batallas. Donde se han perdido. Donde se han perdido. Han perdido su alma. Han perdido su alma. Han perdido las ganas. Han perdido las ganas. De agradar a Dios. De agradar a Yo Dios. Yo pido perdón. Yo pido perdón. Porque no he sabido antojar. Porque no he sabido antojar. El amor de Dios. El amor de Dios. A través de mi servicio. A través de mi servicio. Pido perdón a mis padres. Pido perdón a mis padres. Pido perdón a mis hermanos. Pido perdón a mis hermanos. Pido perdón.
a mis seres queridos. Pido perdón a mis seres queridos. Incluso a mis enemigos. Incluso a mis enemigos. Les pido perdón. Les pido perdón. Por todo el daño. Por todo el daño. Con mis palabras. Por mis palabras. Con mis acciones. Con mis acciones. Pido perdón. Pido perdón. A mi familia actual. A mi familia actual. Pido perdón. Pido perdón. A las personas. A las personas. Que se han escandalizado. Que se han escandalizado. Por mi manera de ser. Por mi manera de ser. Y yo también perdono. Y yo también perdono. A todos aquellos. A todos aquellos. Que me han arrastrado. Que me han arrastrado. A esta situación. A esta situación. De batallas. De batallas. Que no son necesarias. Que no son necesarias. Que no son importantes. Que no son importantes. Y que yo he permitido. Y que yo he permitido. Me ha arrastrado. Me ha arrastrado. A esta lucha. A esta lucha. Sin sentido. Sin sentido. Del placer. Del placer. Del poder. Del poder. Del deseo. Del deseo. En la carne. En la casa, en las cosas materiales. En las cosas materiales. Yo perdono a mis padres. Yo perdono a mis padres. A mis hermanos. A mis hermanos. A mis familiares. A mis familiares. Amigos y enemigos. Amigos y enemigos. A mi familia actual. A mi familia actual. Yo les perdono. Yo les perdono. Por todo el daño. Por todo el daño. Que me hayan hecho. Que me hayan hecho. Señor Jesús. Señor Jesús. En tu nombre. En tu nombre. Con el poder de tu sangre preciosa. Con el poder de tu sangre preciosa. Tú que eres mi Señor. Tú que eres mi Señor. Mi dueño. Mi dueño. Y mi Dios. Y mi Dios. Soberano de todos los siglos. Soberano de todos los siglos. Omnipotente y todopoderoso. Omnipotente y todopoderoso. Tú lo has hecho del todo de la nada. Tú lo has hecho todo de la nada. Lo transformas todo. Lo transformas todo. Con tu sola voluntad. Con tu sola voluntad. Tú liberaste al pueblo judío. Tú liberaste al pueblo judío. En diferentes momentos de la historia. En diferentes momentos de la historia. Y protegiste. Y protegiste. A tus siervos amados. A tus siervos amados. Tú que eres el doctor. Tú que eres el doctor. Y el médico de nuestra alma. Y el médico de nuestra tú alma. Tú que eres la salvación. Tú que eres la salvación. De aquellos que confían en ti. De aquellos que confían en ti. A ti te pido. A ti te a ti te invoco. A ti te invoco. Asvana. Asvana. Expulsa. Expulsa. Y pone en fuga. Y pone en fuga. Toda potencia diabólica. Toda potencia diabólica. Toda presencia. Toda presencia. Imaginación satánica. Imaginación satánica. Toda influencia maligna. Toda influencia maligna. Todo maleficio. Todo maleficio. Mal de ojo. Mal de ojo. De personas maléficas. De personas malvadas. Malvadas. Realizadas. Realizadas. Sobre mi persona. Sobre mi persona. Haz que en cambio. Haz que en cambio. De la envidia. De la envidia. El maleficio. El maleficio. Obtenga abundancia. Obtenga abundancia de bendiciones, de bendiciones y de bienes y de bienes de fuerza, de fuerza éxito, éxito y caridad y caridad. Tú Señor, tú Señor que me amas, que me amas y extiendes tus manos poderosas, que extiendes tus manos poderosas, tus brazos altísimos, tus brazos altísimos y potentes, y potentes. Ven a socorrerme, ven a socorrer y visítame. Y visita, como imagen tuya, como imagen manda sobre mí, manda sobre mí el ángel de la paz, el ángel de la el ángel de mi guarda, el ángel de mi fuerte guarda, y protector de mi alma, fuerte y protector de fuerte mi alma, y protector de mi cuerpo, fuerte y protector de mi cuerpo, que mantendrá alejado, que mantendrá y expulsará alejado, y expulsará cualquier fuerza malvada, cualquier fuerza malvada, todo envenenamiento, hechicerías, hechicería. De personas, de personas corruptoras, corruptoras y envidiosas, y envidiosas, de modo que debajo de mí, que debajo de mí, tu suplicante te cante protegido, con gratitud, que cante con gratitud, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, el Señor es mi salvador, el Señor es mi salvador, y no tendré temor, y no tendré de lo que pueda hacerme el hombre, que lo que pueda hacer no tendré temor, no tendré temor del mal, del mal, porque tú estás conmigo, porque tú estás tú conmigo. Eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi salvación, tú eres mi salvación, mi poderoso Señor, mi poderoso Señor, Rey de la paz, Rey de la paz, Señor, Señor, libérame, libérame, sálvame, sálvame de todo daño, de todo daño o amenaza,
o amenaza que venga del demonio, que venga del demonio, de la carne, de la carne, y del mundo, y del mundo, protégeme, protégeme, poniéndome por encima, poniéndome por encima de todo mal, de todo mal, por la intercesión, por la intercesión de mi Madre Santísima, de mi Madre Santísima, de mi Madre Gloriosa, de mi Madre Gloriosa, la Madre de Dios, la Madre de Dios, y Madre mía, y Madre mía, la siempre Virgen María, la siempre Virgen María, de mi ángel de mi ángel de la guarda, de mi ángel de la y guarda, y de todos los arcángeles, y de todos los arcángeles, y de todos los santos, y de todos los santos, Espíritu del Señor, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios Padre, Espíritu de Dios Padre, Hijo, Hijo, y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, Virgen Inmaculada, Ángeles, Ángeles, Arcángeles, Arcángeles, y Santos de Dios, y Santos de Dios, desciendan sobre mí, desciendan sobre mí, fúndeme Señor, fúndeme Señor, modélame, modélame, lléname de ti, lléname de ti, utilízame, utilízame, expulsa de mí, expulsa de todas las fuerzas del mal, todas las fuerzas del aniquílalas, mal, aniquílalas, destrúyelas, destrúyelas, para que nada ni nadie, para que nada ni pueda nadie perturbarme, pueda perturbarme, pueda dañarme, pueda dañarme, y yo pueda estar bien, y yo pueda estar bien, y hacer el bien, hacer el bien, expulsa de mí, expulsa de mí todo maleficio, todo maleficio, brujería, brujería, magia negra, magia negra, misas negras, misas negras, hechizos, hechizos, ataduras, ataduras, maldiciones, maldiciones, mal de ojo, mal de ojo, infestación diabólica, infestación diabólica, posesión diabólica, posesión diabólica, obsesión, obsesión, perturbación, perturbación, perfidia, perfidia, todo lo que es mal, todo lo que es mal, pecado, pecado, avaricia, avaricia, envidia, envidia, ira, ira, gula, gula, lujuria, lujuria, pereza, pereza, soberbia, soberbia, celos, celos, enfermedad física, enfermedad física, enfermedad psíquica, enfermedad psíquica, enfermedad moral, enfermedad moral, espiritual, espiritual, y cualquier enfermedad, cualquier enfermedad de origen diabólico, de origen diabólico, quema todos estos males, quema todos estos males en el infierno, en el infierno, para que nunca más me toquen, para que nunca más me toquen a mí, a mí, ni a ninguna otra persona, ni a ninguna otra persona en el mundo, en el mundo, especialmente mi familia, especialmente mi familia. Ordeno y mando, ordeno y mando, con la fuerza de Dios omnipotente, con la fuerza de Dios omnipotente, en el nombre, en el nombre de Jesucristo, de Jesucristo, mi Señor y Salvador, mi Señor y Salvador, por la intercesión, por la intercesión poderosa, poderosa de la Virgen Inmaculada, de la Virgen Inmaculada, y por el poder, y con el poder en el sacramento, en el sacramento del bautizo, del bautizo que yo poseo, que yo poseo, mando, mando a todos estos espíritus inmundos, a todos esos espíritus, me abandonen, me abandonen inmediatamente, inmediatamente, que me abandonen, que me abandonen definitivamente, definitivamente, y que se vayan al infierno, y que se vayan al infierno eterno, eterno, encadenados, encadenados por San Miguel Arcángel, por San Miguel Arcángel, por San Gabriel, por San Gabriel, por nuestros ángeles custodios, por nuestros ángeles custodios, y aplastados, y aplastados bajo el talón, bajo el talón poderoso, poderoso de nuestra Madre Santísima, de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la Virgen María, Señor Jesús, Señor Jesús, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, y de Dios Espíritu Santo, sello, sello, y protejo, y protejo, con el poder de la sangre, con el poder de la de sangre, Jesucristo, de Jesucristo, el Señor, mi consciente, y mi inconsciente, y mi inconsciente, mi subconsciente, mi razón, mi razón, mi corazón, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mis sentidos, mi ser físico, mi ser físico, mi ser biológico, psicológico, psicológico, espiritual, espiritual, y material, y material, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que sé, y a todos los que amo, y a todos los que queda amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo mi Señor, de Jesucristo mi Señor.
Sello mi pasado. Sello mi pasado. Sello mi presente. Sello mi presente. Sello mi futuro. Sello mi futuro. Sello mis planes. Sello mis planes. Proyectos. Proyectos. Sueños. Sueños. Ilusiones. Ilusiones. Viajes. Viajes. Y enfermedades. Y enfermedades. Sello y protejo. Sello y protejo. Todo mi ser. Todo mi ser. Mi familia. Mi familia. Mis posesiones. Mis posesiones. Toda mi descendencia. Toda mi descendencia. Toda mi ascendencia. Toda mi ascendencia. Todo queda sellado. Todo queda sellado. Todo queda protegido. Todo queda protegido. Con el poder. Con el poder. De la sangre. De la sangre. De Jesucristo mi Señor. De Jesucristo mi Señor. Para que nada ni nadie. Para que nada ni pueda nadie provocarme. Pueda provocar. Ningún daño. Ningún daño. Ninguna perturbación. Ninguna perturbación. Ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad. Me escondo. Me escondo. En la llaga. En la llaga. Del costado. Del costado. De mi Señor Jesús. De mi Señor Jesús. Y me escondo. Y me escondo en el corazón inmaculado. En el corazón inmaculado. De mi Madre Santísima. De mi Madre Santísima. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabeza. Padre del cielo, yo te bendigo y te doy gracias por el don de tu Hijo, que has enviado para salvarnos, que le has dado toda autoridad y que ahora reconocemos como nuestro dueño y Señor, como nuestro Rey y Soberano, como nuestro Dios y Salvador. Y te presento a este pueblo. En cada uno de ellos han recibido, Señor, el poder de tu Espíritu. Que se manifieste este poder que han recibido y que algunos incluso en su confirmación, cuando comulgan, cuando confiesan, los que están casados por la Iglesia. Señor, cada uno de estos hijos tuyos, incluso los que están en pecado, que se manifieste tu gloria y tu poder, que sean liberados, sanados, que sientan esta hambre de ti, que nada sea más importante que complacerte a ti, ni siquiera a ellos mismos, y que sea sanado también sus cuerpos, sus enfermedades y perturbaciones, todo aquello que puedan estar siendo perturbado. Yo los declaro libres y sanos, y manifiesta Dios su poder en cada uno de ustedes con esta paz, la sanación física, la liberación y con dones extraordinarios para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues ahora vivir en esta conciencia con este sacramento maravilloso que hoy estamos celebrando y estamos renovando en esta gracia, en esta mesa. Ahora yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo ha de venir a juzgar a vivos y muertos? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pongan sus manos para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Los que gusten hacer su ofrenda, pasen, los demás tomen asiento.